Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer videíto de un arma que recientemente fue bufeada y que apenas salió su versión legendaria, su segunda versión legendaria. Y me refiero a la PPSH, ok. Vamos a ver un poco la ruleta, qué tal, qué es el contenido. Sale como siempre, y eso es muy común que lo mencione, tenemos mucho relleno, pero hay cosas interesantes. Tenemos una Odin que su diseño, vamos, se me hace algo llamativo. La Odin también es un arma muy fuerte. Tenemos una skin Tempest, es la primera skin, si no me equivoco, de este estilo, y realmente está bastante bien. Me gustó muchísimo el diseño, está muy bonita, muy tryhard, como dirían algunos, ¿ok? Y tenemos la PPSH legendaria. Como pueden ver, ahí abajito el efecto realmente se ve bastante bonito. Muchos mencionaron que se parece a la AK-47 mítica el efecto. No sabría decirles, no recuerdo cómo es, pero bueno, ahí está el comentario. Y el diseño del arma realmente me gustó. De verdad, se los juro, me gustó mucho. Es un diseño muy bonito, muy llamativo, muy colorido. No sé, a mí me llamó mucho la atención. Aparte, con un camuflaje de temporada, el último que salió realmente me gustó mucho. Miren, vamos a verlo. Ok, chavos, el camuflaje de temporada que me encantó fue este. Creo que le queda muy bien por el tipo de colores que maneja, y es que de verdad a mí me gustó muchísimo cómo se ve con este camuflaje de completista, incluso más que por ejemplo con un diamante, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está el dato, y como siempre les voy a dejar una clasecita de esta arma, ¿sale? Es esta, me la pasaron, alguien en el chat dijo: Dani, prueba esta clase, y de verdad me gustó muchísimo. No recuerdo el nombre de la persona, pero saluditos ahí. Esta clase realmente está muy bien, vean, le sumamos precisión, movilidad, control, le sumamos alcance, prácticamente en todo estamos sumando, no estamos restando nada, y de verdad se los juro, está buenísima. Muchos dirán: oye Dani, ¿por qué le pones el cargador de 35 cuando por defecto tienes 65 balas? ¿Ok? Bueno, como pueden ver, este cargador, parte importante de él es que le suma mucha movilidad en tiempo de recarga, tiempo de apuntado, sprint, vamos, realmente es muy completo. Pero bueno, si no lo quieren, les podría recomendar, no sé, a lo mejor una ventaja que a algunos de ustedes les gusta, que yo personalmente no, pero que sé que tal vez quisieran, no sé, a lo mejor un hiriente o hasta un desactivar. Aunque yo no soy partidario de un desactivar en sus fusiles, pero bueno, es opción de cada quien. Lo que sí no les recomiendo, chavos, es que le pongan sin culata. Realmente siento que le suma demasiado retroceso horizontal, lo cual se los juro, no se lo recomiendo, porque es un arma que de por sí tiene algo de retroceso. Entonces, si le sumas eso, pues prácticamente va a costar mucho controlarla, ¿sale? Entonces, esta clase la recomiendo, pero pueden cambiar a ese cargador por a otra cosa, siempre y cuando traten de cuidar no restar tanta movilidad, ¿ok? Ahora, hablando un poco del arma como tal, es un arma realmente buena, se la recomiendo mucho. De cerca deletea, de verdad, se los juro, muy bien. El problema de esta arma es que tiene tres armas, al menos tres subfusiles que son mejores. Llámese GKS, X9, QQ9, son mejores. Entonces, solo por esa razón no lo ponga dentro del meta, pero de verdad el arma mata muy bien, ¿sale? Entonces, pruébenla, chavos, los invito a probarla, de verdad está buenísima. No se van a arrepentir. La ruleta la recomiendo y mucho. Entonces, bueno, chavos, déjenme en los comentarios qué piensan acerca de esta arma. Nos vemos en un siguiente video o directo. Cuídense mucho y bye. Y que no se me olvidó. Te extraño, guapo. Ya me voy Yo a también a mimir. ti. Sí, amor, descansa. Ah, Nos buenas, vemos ¿me escuchan? mañanita. ¿Qué onda, mi Tony? ¿Cómo estás, bro? Mañanita tienes que Hola, llegar ¿cómo están? a mí. Gracias, Arthur, por ese Ya te están bravo. re... ¿Qué pasó, ya te Tony? están regañando ya. Ya me están Ya te están regañando. regañando. No, no, no. Vino a decirme que ya se iba a mi mini patrona. Es bien bonita la patrona, güey. ¿Invita Chamuy? Los invito. Invítame si quieres. La bestia. Pero vas a ver mi ser el culero, güey. Nice. Mande. Ponle supresor MIP. Supresor, le quitaría silenciador. Y la neta, me gustan los subfusiles con silenciador, bro. Quítale el sin culata, ya se le quitó el sin culata. A ver, ahorita quiero probar su retroceso horizontal. A ver si ya no está. No está tan feo como hace rato.
Y eso que ya van, creo que dos actualizaciones donde le mejoran el retroceso horizontal y se sigue sintiendo algo raro su retroceso horizontal. Eso sí, la movilidad que tiene y el deleteo de cerca sí está muy chido. ¿Te acuerdas cuando salió, güey? La La movilidad. movilidad, no mames, cabrón. Casi nadie lo utilizaba, pero tenía una movilidad chula, güey. Chula. ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo estás? ¿Es Tony? Simón, el que habló hace rato es Tony. Saluda al Vic, Tony. Hola. Hola, Vic. Puros pro. Tenemos al dios Chamoy y a Tony, güey. Verga. No, verga, si me alcanzó a dar. La clasecilla me la siento mejor, pero le quitaría el láser que tiene y le pondría un láser de OWC. Siento que le quedaría mejor. ¿Alguna clase que se juegue sola? Soy malo. Verga, mi bro. No mames, atrás. Siguiente. Anda muy pro el Tony, ¿eh? Anda muy traje. Anda muy traje el Tony. Oh, güey. Tony siempre, güey. No mames, ese vato. El vato se atravesó solito, güey. Ni siquiera lo había visto y solito se vino a meter en mi arma. Se mamó. Verga. Nice deleteado. El chat, Dani. Voy, voy, voy. Hola, Dani. Hola, Bruce. Ay, verga, tengo uno acá. Se pasó derecho. Hola, Bruce. Dos. Vamos a escribir, perdón, le mando. Nice, casi lo mato en el humo. Ya saben, los hacks. Sí, se metió un cabrón. Se metió, por eso estaba disparando hacia allá, güey. Porque sabía que un vato se había desaparecido del mapa. Y se desapareció justo en donde se sube uno. La madre. Vierga, ¿y quién le gana ese equipo? No, güey, lo dejé un pinche tiro. Ven, te estoy buscando otra vez. Buenísimo. Casi me mata este vato de abajo. Me salvaron. Cambió. Cambió respawn, cambió respawn. Sin el cinculato sí se siente menos retroceso horizontal y eso está chido, ¿eh? Se siente bien. Se salió. Mejor se salió a la verga. De ese lado. Sí. Nice. Eras Monkey por esos 10 rosillas. Gracias, gracias, Monkey. Se agradece un montón, bro. ¿Vas a ser privadas? Privadas. No sé, bro. Ahorita no consideraba ser privadas. Aunque puede ser. Hoy, chavos, ya vamos a. Desde hoy vamos a empezar otra vez a los directos largos. Mierda. Casi chuca una ruleta. CPs, cuesta más, güey. Menos LATAM. 5000 en cuenta india. Enemy in sight. No, bestia. Sí. Ya otra vez directos largos, banda. La saqué, Tony, pero ya menos de que. Se acabó. Güey, a mí me la quitaron. A mí me la quitaron dos veces. Bueno. Yo la saqué, güey. Nah. Okay. Hola, Rick. Perdón, es que
Ando tryhard. Según yo. Agarramos Riston. Me gusta cómo te gusta el largo. ¿Cómo es el ruso? Güey, la recogí del suelo. No era mía, güey. No mames, una granada. Sí, mamu. Granada sola verga. Me recomiendas Honor 7, X7 para jugar. La neta no sé cómo sea el dispositivo, bro. No lo conozco. Alguien en el chat que conozca el dispositivo. Honor X7 para jugar, dice. Atrás, un cabrón. Dale carrito al Vito. ¿Dani? Mande. Dale carrito al B. Jimón, güey, que le entre, sin pedos. ¿Estás jugando en tu tele? ¿Eso es trampa? Ok, la verga. Juego en el celular, Dani, y el iPad. Juego en el iPad. Dani, y el celular. Verga, cabrón. Oye, güey, ¿por qué no jugaste ahí en el cel? Sí, jugué, sí jugué en el cel, güey. Pegan la PC, me voy, Dani. Ya para tenerlos contentos voy a jugar ahora esta en emulador a la verga. Ah, no, no era para tenerlos contentos. ¿Y el Play cuándo, güey? ¿Y el Play cuándo? ¿El Play 5? Sí. ¿Cierto? Mames, casi me mata, güey, lo saqué a tiempo. Ah, verga, sí me dio. Según yo estamos con muchas más kills que ellos, pero nos van ganando. Siguiente. Verga. Nah, mames. Bueno. Hostiles have the hard point. Sí. Ese vato con su full humo desde hace media hora, güey. Lo saqué a la verga. Entranle. A huevo. Buena sacada ahí a la verga. Gracias, Lawil, por ese hype. Ala, no mames, hoy tomé más que todos en el chupi stream pasado. A la verga, el Vic, ¿tienes pedo, bro? ¿Cuándo un chupi ahora sí contigo, Vic? Ok, esta clase me gustó más, pero me gustaría quitarle el silenciador. Perdón, no el silenciador. ¿Cómo se llama? El láser que tiene, por un OWC. Pero sí, la clase se sintió mucho mejor, la neta. Los camuflajes. Oh, sí, cierto, los camuflajes de completista. A ver cómo se ven en esta arma.